Marus habent ad non palpabu, pedes habent ad non ambulabu. Non clamabo tibulure suo. Similes illis filiam qui facium
obispos de Guatemala. Al conmemorarse los 500 años de haberse iniciado la evangelización con la celebración de la primera misa en el actual territorio guatemalteco y haberse creado la primera doctrina o centro de evangelización en Quetzaltenango, nos dicen en su mensaje con ocasión del Congreso Eucarístico Nacional del pasado martes 9 de julio, que la ocasión ha permitido llevar a cabo las celebraciones que en cada arquidiócesis, diócesis y vicariatos se han realizado durante el último mes y celebrar de modo nacional el día 13 de este mes de julio la clausura del Congreso Eucarístico Nacional en Quetzaltenango. Sigue diciendo el mensaje: esta ocasión también nos da la oportunidad para agradecer la llegada del anuncio de Cristo muerto y resucitado, el inicio de la evangelización en nuestro territorio que ha dado sentido a la vida de miles de creyentes. Desde entonces, la presencia eucarística de Jesucristo y de su Evangelio ha iluminado nuestras vidas en medio del desarrollo de la historia de la Iglesia en Guatemala, que ha conocido momentos de crecimiento y esplendor, como también momentos de acoso y persecución. El santo hermano Pedro de San José Betancur descuella como fruto de la gracia y la caridad en la historia de la Iglesia en nuestro país, y los mártires, al derramar su sangre, nos dieron la medida del valor de la fe que nos salva. Hasta aquí las palabras de nuestros obispos. Con esta celebración iniciamos el Congreso Eucarístico Nacional, concluyendo las horas santas que jueves a jueves se han ido realizando desde cada una de las arquidiócesis, diócesis y vicariatos de nuestra nación. Los invitamos a participar de este encuentro con Jesús Eucarístico, iniciando con la exposición del Santísimo Sacramento. Nos ponemos de rodillas. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Señor Jesús, tú eres nuestro camino y nuestra vida. Danos la sabiduría para mantenernos en tu verdad y así poder recorrer juntos el camino sinodal, profético y misionero de la Iglesia, al servicio de quienes sufren o no tienen acceso a una digna promoción humana.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente sea alabado. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Señor Jesús, gracias por quedarte entre nosotros bajo las apariencias del pan y el vino. Gracias porque nos sigues reuniendo en torno a ti para seguir alimentándonos de tu cuerpo y sangre. Gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Dicen nuestros obispos en el mensaje del pasado 9 de julio, ciertamente la evangelización todos los vivientes aguardan que les dé de comer a su tiempo, les das el alimento y lo recogen, abres tu mano y se sacian de bienes. Señor Jesús, danos humildad para aceptar tus dones y ponerlos al servicio de tu iglesia, para engrandecer tu reino en nuestras diócesis y en Guatemala. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dicen nuestros obispos en el mensaje del pasado 9 de julio, ciertamente la evangelización comenzó como parte de un acontecimiento cultural y político que impactó las sociedades ya existentes en nuestras tierras. El anuncio llegó de la mano de la conquista española, que también tuvo un alto costo en muerte y sufrimiento para los pueblos originarios. Como dijimos
en nuestra carta en 1992. Esta es también oportunidad para reconocer las ambigüedades de la historia y seguir avanzando en la restauración de las heridas y desencuentros que se dieron y se dan aún actualmente. Desde los primeros evangelizadores hasta la fecha, hemos de reconocer con honestidad que la Iglesia es al mismo tiempo santa y pecadora, y que Cristo sigue sufriendo en el dolor de nuestros pueblos. Señor y Dios nuestro, en unión con nuestro Señor Jesucristo, presente aquí en la Eucaristía, queremos ofrecerte con nuestra oración y nuestra plegaria una humilde reparación por los pecados de los cristianos durante estos 500 años y por nuestros propios pecados. Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Por todos los sufrimientos de nuestros hermanos, de las sociedades ya existentes en estas tierras antes de la conquista y colonización, dolor que sigue vivo muchas veces en nuestras comunidades. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad. Por los desencuentros cuyas consecuencias perduran, muchas de ellas hasta el día de hoy en nuestras tierras, provocando marginación, exclusión y falta de oportunidades. Señor, Señor, ten piedad, piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Jesús sacramentado, delante de ti, hoy, después de 500 años de tu presencia entre nosotros, hacemos nuestras las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tú eres quien nos acompaña en nuestras alegrías y tristezas, en nuestras penas y necesidades, ofreciéndote como alimento que nos fortalece, nos reconcilia, nos compromete y nos da la vida eterna. Así lo creyeron nuestros antepasados y así lo creemos también nosotros en estos tiempos difíciles. Aumenta nuestra fe en ti, Señor, y concédenos a nosotros que hoy te contemplamos ocultos, ser felices un día contemplando tu gloria. Escuchemos ahora a Jesús que nos habla por medio de la Sagrada Escritura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor
lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos, en este día 11 de julio estamos celebrando esta hora santa. A lo largo de los últimos 3 meses, cada jueves, una de las catedrales del país ha tenido su respectiva hora santa,
y ahora en este día celebramos la última de estas horas santas en esta, la Catedral Metropolitana de Guatemala. La ocasión que nos reúne, lo que estamos celebrando, por una parte es los 500 años del inicio de la evangelización en Guatemala. De esa manera también estamos celebrando los 500 años de haberse iniciado la celebración de la Eucaristía en Guatemala y de ese modo la presencia del Señor Jesús entre nosotros. La carta de los obispos que ha aparecido y que hoy algunos párrafos han sido mencionados en esta hora santa nos habla por una parte de este hecho fundamental que estamos celebrando, los 500 años de la llegada del Evangelio, los 500 años de la llegada de la Eucaristía, los 500 años de presencia de la fe cristiana en nuestras tierras. Y eso nos motiva a darle profundas gracias a Dios por todo el bien que a lo largo de estos 500 años esa fe nos ha dejado en nuestra vida. Una fe que se ha ido haciendo presente y que se ha ido enraizando culturalmente en el país y que ha dado lugar, pues, desde la presencia de santos como el Santo Hermano Pedro, las devociones a la Eucaristía, devociones también a imágenes del Señor, el Señor crucificado de esquipulas, imágenes de la Virgen del Rosario, de la Inmaculada Concepción y un rico acervo de elementos en los que la fe se ha ido enraizando y encontrando también expresiones culturales que han hecho de la fe algo no solo importado o venido de otras tierras, sino algo muy nuestro, algo muy asumido, algo que forma parte de nuestra vida creyente y de la existencia de la Iglesia en Guatemala. Por eso hoy le damos profundas gracias a Dios por estos 500 años de Evangelio, de Eucaristía, de fe, y le pedimos al Señor para que siga bendiciendo a nuestra Iglesia, para que siga bendiciendo a todas las parroquias, a todos los lugares, familias, personas en las que la fe sigue latiendo como algo vivo, algo que da sentido a la vida. La evangelización en sus primeros momentos estuvo, y lo dice la carta de los obispos, vinculada a una dimensión de conquista y a una dimensión de evangelización. La conquista significó sin duda una dimensión también de violencia, de guerra. También es mucha verdad que estaba llegando el Evangelio a una tierra que no había sido evangelizada, pero en la que, como nos decía ya Juan Pablo II en Ecclesiae America, era una tierra en la que ya estaba presente el Espíritu Santo y un lugar en donde también la población conocía y sabía y vivía la experiencia del pecado original, una sociedad que sufrió en la conquista, pero también una sociedad que antes de la conquista había enfrentado luchas fratricidas que no podemos ignorar. Pero eso nos conduce a que le pidamos al Señor hoy, en este día, para que dé paz a Guatemala, para que le dé a todo el pueblo guatemalteco un deseo de paz, un deseo de búsqueda de justicia y un deseo de acogernos a las bendiciones de Dios
para pedir que sean esas bendiciones las que iluminen nuestra vida como país y las que hagan de nuestro país un proyecto de sociedad en que se busque cada vez más la justicia, la paz y el bien. Que el Señor entonces, en este día en que le damos tantas gracias por la fe, por el Evangelio y por la Eucaristía, sea para nosotros un día inolvidable, un día de bendición, un día de hacer presente al Señor y de que esa presencia del Señor ilumine nuestras vidas y nos haga sentirnos cada vez más identificados con Él. Que así sea. Entonaremos el himno del Congreso Eucarístico Nacional. Dicen nuestros obispos a su mensaje: a lo largo de 500 años, la Iglesia en todas sus comunidades ha crecido y se ha expandido. La buena noticia de Jesús ha sido acogida por numerosos pueblos y nos ha hecho crecer en dignidad, conscientes
de esa vida divina que nos transmite y que no acaba con la muerte. Aún falta mucho para lograr la paz, la justicia y la reconciliación a las que el Evangelio de Jesús nos invita. Confesamos que el Señor sigue presente en su iglesia y nos ayuda. Hermanos y hermanos, dirijamos nuestras peticiones al Padre por su Hijo Jesucristo, que por la acción del Espíritu Santo se quedó sacramentado y a lo largo de 500 años, como dicen nuestros obispos, sigue presente entre nosotros, llenándonos de su gracia y ofreciendo a cuantos se acercan a Él la vida eterna. Digamos, tú que nos has dado el alimento de vida eterna, bendícenos. Te alabamos, Padre, Dios de toda bondad, y te pedimos que sigas teniendo misericordia de tu pueblo en Guatemala, como lo has hecho a lo largo de 500 años. Danos como alimento el cuerpo y sangre de tu Hijo, oremos. Tú que nos has dado el alimento de vida eterna, bendícenos. Dios, Padre Todopoderoso, que enviaste tu Hijo al mundo, para que el mundo se salvara por él. Te pedimos que nos ayudes para hacer crecer tu reino entre nosotros. Que el santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, alimento que nos reconcilia, nos anime a la reconciliación, la justicia y la paz, y nos haga dignos de ser hijos tuyos y hermanos de todos, oremos. Tú que nos has dado el alimento de vida eterna, bendícenos. Padre de amor y misericordia, dirige nuestros pasos hacia ti, para que contemplándote en tu Hijo presente en la Eucaristía, sepamos encontrarte en nuestros hermanos los pobres y marginados, los migrantes y necesitados, viviendo la auténtica caridad que es el distintivo de los cristianos, oremos. Tú que nos has dado el alimento de vida eterna, bendícenos. Padre Santo, que has dado a tu pueblo en Guatemala el alimento que da la vida eterna, Jesucristo, nuestro Señor, ayúdanos para que al contemplarlo en la Eucaristía alcancemos la gracia de conocerte, amarte y servirte. Oremos. Tú que nos has dado el alimento de vida eterna, bendícenos. Los obispos terminamos nuestro mensaje diciendo: como pastores, agradecemos a Dios la fe de nuestro pueblo y la dedicación de los presbíteros en la celebración eucarística y en la vida de la Iglesia durante siglos. Nos comprometemos a seguir trabajando para que la vida que el Señor nos regala crezca y florezca entre nosotros. Nos unimos como pueblo de Dios a los pastores en esta acción de gracias, haciendo de forma responsorial la oración del Congreso Eucarístico Nacional. Decimos todos: gracias, Señor del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. Señor Jesucristo, tú eres el pan de vida para nuestro pueblo peregrino. Conscientes de tu presencia real en el Santísimo Sacramento, te alabamos y adoramos, te celebramos y proclamamos, te
te recibimos y compartimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor del cielo y de la tierra. En los 500 años de la primera Eucaristía, celebrada en nuestro país, agradecemos tu presencia constante en nuestra historia y pedimos tu gracia para forjar el presente guiados por tu Evangelio. Gracias, Señor del cielo y de la tierra. Ponemos en tus manos nuestro futuro con esperanza y compromiso, con la alegría que nos da tu palabra. Queremos seguir siendo tus discípulos misioneros. Gracias, Señor del cielo y de la tierra. Bendice nuestro Congreso Eucarístico Nacional. Promueve a los laicos hacia una vida digna. Santifica a nuestros sacerdotes y concédenos abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas. Gracias, Señor del cielo y de la tierra. Unidos a Nuestra Señora del Rosario, a Santiago Apóstol, al Santo Hermano Pedro y a nuestros mártires, nos ponemos en camino dejándonos conducir por la providencia del Padre y animados por el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor del cielo y de la tierra. Ahora, queridos hermanos, terminemos nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Alabanzas y honor.
Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, el pan del cielo. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias demos a Dios, que en una hostia todo se dio. Gracias. Televisión Arquidiocesana te invita a que participes en la Hora Santa desde Catedral Metropolitana, en conmemoración de los 500 años de la primera Eucaristía en Guatemala. Televisión Arquidiocesana, viviendo la sinodalidad.